Vamos a traer una palabra acerca del poder de la oración. And I said we're going to bring a word about the power of prayer. ¿Sabe qué es lo que sucede? You know what happens? Y por eso no hay una gran expectativa a veces. And that's why there's not a great expectation sometimes. Que el diablo nos ha engañado y sin querer hemos puesto la fe en la oración que hacemos. And the devil has deceived us, and without noticing we have put the faith in the prayer that we do. Mas no en el Dios al cual oramos y lo que produce en el Espíritu esta vida de oración. But not the faith on the God that we pray to and what produces that. Entonces hoy Dios va a cambiar la perspectiva acerca de la oración. So today God's going to change the perspective about prayer. La meta de esta palabra, and the goal of this word, es que cada una de nosotros a partir de este día, is that each one of us starting today, volvamos al lugar que perdimos en el espíritu. We go back to the place that we lost in the spirit. Quiero que me oiga con los oídos espirituales. And I want you to hear me with your spiritual ears. A través de la oración, through prayer, entramos en un lugar, we enter into a place donde nosotras fuimos diseñadas para estar y vivir desde allí. Where we were designed to live and to be there. No es la oración en sí. It's not the prayer within itself. El fin que Dios quiere que nosotros logremos. The end that God wants us to achieve. Pero es el medio a través del cual vamos a ir hasta donde Dios quiere que lleguemos. But it's what God is using us so that we can get to the place where God wants us to be. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? La oración es el medio a través del cual vamos a conocer a Dios. So the prayer is the way that we're going to meet God, know God. Si se lo defino, es el lugar donde hablamos a diario con Él. It's the place where we talk to Him daily. Nunca vamos a poder desarrollar una comunión o una relación íntima con el Padre si no a través de la oración. And we're never going to develop an intimate relationship with the Father if it's not through prayer. La mejor manera que Jesús pudo conocer al Padre como hombre aquí en la tierra fue a través de la oración. And the best way Jesus was able to know the Father as a man here on earth was through prayer. Efesios 1:17 dice así. And Ephesians 1:17 says, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. And it says that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Cuando nosotros ponemos nuestra atención o nuestra fe, when we put our attention or our eyes on the faith, en el acto de orar como tal, in the act of prayer, muchas veces nos vamos a ver frustradas. Many times we're going to become frustrated. Por varias razones. For many reasons. A veces no tenemos la respuesta inmediata. Sometimes we don't have the immediate response. A veces se vuelve monótono este acto de orar. Sometimes prayer becomes monotonous. Yo no sé si a usted le ha pasado o será solamente a mí. And I don't know if it's happened to you or maybe only to me. Pero hay un misterio en ello. But there's a mystery in it. Cuando eso sucede, and when that happens, es porque nosotros estamos poniendo la fe o la confianza. And it's because we're put, that happens because we're putting our faith or our trust en la acción de orar como tal. In the action of prayer. Quiero que me entiendan el espíritu. And I want you to understand me in the spirit. Eso significa que la motivación del corazón nuestro por la cual nosotros oramos, so that means the motivation of our heart for which we pray, no ha estado en el lugar correcto. It's not in the right place. La mayor motivación en nosotros para la oración debe ser conocerlo a Él primero. The greatest motivations for us to pray must be to know Him. Si nosotros logramos conocerlo a Él íntimamente, if we manage to know Him intimately, y que nuestra oración vaya dirigida no a lo que usted y yo necesitamos, sino a conocerlo a Él, and that our prayer is directed not to our need but to know Him, en ese momento todo lo demás va a venir por añadidura. In that moment everything else will be added on. By the way, denle un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. By the way, todo esto que le estoy enseñando es del libro de nuestro apóstol.
And everything that I'm teaching today is from our the la apostle's comunión book. Íntima con Dios, así que vaya y cómprelo al final. Intimacy with God, you can go and buy it at the end. La mayor motivación en nosotros para la oración debe ser conocer a Dios íntimamente. So the greatest motivation within us is to know God intimately. Todo lo demás va a venir como consecuencia de haberlo conocido a él. And everything else will come as a consequence of knowing him. Es legal y es correcto pedir al Padre. It is legal and it's right to ask the Father. Cuando usted lee Mateo 7, todo ese capítulo, Mateo 7, 7, usted va a ver. And when you read Matthew 7, 7, you will see it. Pedid y se os dará. To ask and you shall receive. Pero usted nunca va a poder recibir algo de alguien que usted no ha conocido que tiene la capacidad para darte. But you will never receive something from someone that you have not known that has the capacity to give. ¿Le pediría usted a su vecina? Would you ask your neighbor? ¿Que quiere ser millonaria de hoy para mañana? That you want to be a millionaire from today to tomorrow? De repente Dios le sienta a la persona correcta al lado. Well, maybe God sits you next to the right person. Pero en el momento que tú oras y pides, but in the moment that you pray and you ask, y no lo haces poniendo la fe en tu oración y en tus palabras, and you don't do it by putting faith in your prayer or in your words, sino en que conoces al Dios al cual tú estás orando, but that you know that you know the God who to whom you are praying. Usted sabe que sabe, you know that you know that you know, que él tiene la virtud y la capacidad de darte todo aquello en absoluto que usted necesita. That he has the capacity and the virtue to give you everything that you need and that you want. Pero si usted ora y pide a alguien que usted no conoce, but if you pray to someone that you don't know, se lo pongo de otra manera. I'm going to put it in a different way. Hay personas que tienen en ellas la capacidad de bendecirte de alguna manera. There are people that have the capacity within them to bless you in a certain way. Un consejo, cualquier cosa. An advice, whatever. Sin embargo, usted no recibe porque no la conoce. But you don't receive because you don't know them. No es capaz de pedirle aquello a esa persona. You are not able to ask them for that. La iglesia me está entendiendo. Is the church understanding me? El fin de tener esta relación con el Padre. So the purpose to have this relationship with the Father. O de tener una vida de oración al Padre. Or to have a life of prayer to the Father. Es poderle conocer a él íntimamente. Is to know him intimately. En mi experiencia personal. In my personal experience. Las victorias más grandes que he obtenido. The biggest victories that I have obtained. No han sido orando 8 horas al día. Have not been praying 8 hours a day. Ha sido cuando no he podido con una situación. It has been when I have not been able to deal no with a situation. Y no me ha quedado en mi capacidad ningún arma que yo pueda usar. And I have no weapon within my capacity that I could use. Más que ir a su presencia. But other than to go to his presence. Adorarle. To worship him. Afirmar quién es él para mí. To affirm who he is. Reconocer to me. Que fuera de él no hay ningún otro Dios. To recognize that outside of him there rendirme is no other God. Rendirme completa y absolutamente ante su soberanía. And to surrender myself completely to quitar his sovereignty. Quitar por completo mi atención de la necesidad que tengo para poner mi atención en él. And remove my attention to my immediate need and put my attention on him. Dios quiere asegurarse de que él tiene nuestro corazón. God wants to make sure that he has our heart. ¿De qué sirve tener todo y perder la vida? What good is it to lose everything and to have everything and lose life? Yo no sé si la iglesia me está entendiendo. And I don't know if the church is understanding me. Usted puede recibir hoy su milagro. And you can receive today your miracle. Él lo va a hacer porque él honra su palabra. And he will do it because he honors his porque word. Porque él tiene misericordia y compasión de sus hijos. Because he has mercy and compassion for his children. Pero ¿de qué le sirve a usted hoy tener su milagro? But what good is it for you to receive your miracle today? Y un día llegar a la presencia del Padre y decirte nunca te conocí. And one day I arrived to the presence of the Father and that he says, I have never known you. Yo no sé si usted me está entendiendo. I don't know if you're understanding me. Él quiere ser la prioridad para nosotros. He wants to be the priority for us. ¿Sabe por qué muchas veces nos desgastamos en la oración? And you know how sometimes we leave everything in that nos prayer? Nos frustramos y la consecuencia es que dejamos de orar. We get frustrated and the result is that we stop praying. Porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Because we do it in our own strength. A
partir de este día usted va a entrar a ese lugar. But starting today you will enter donde that place. Usted va a conocer al Padre íntimamente. Where you will know the Father intimately. Yo no sé si usted a esto le pone expectativa en lo que Dios va a hacer. And I don't know if you're putting expectation in what God is about to do. La mayor parte de veces oramos cuando hay una crisis. And most of the times we pray when there is a crisis. Levánteme su mano si a usted le ha pasado. And lift up your hand if that has happened to you. O solo a mí será. Or maybe it's only me. ¿Sabe por qué Dios muchas veces permite las crisis? And you know why sometimes God allows the crisis? Porque es la única manera que nosotras lo buscamos. Because it's the only way that we seek Him. Entonces, si solamente vamos al Padre cuando hay una crisis, so if we only go to the Father when there's a crisis, significa que la motivación de nuestro corazón para orar es nuestra necesidad no conocerlo a Él. So that means the motivation of our heart is our need and not for us to know Him. Yo oro a Dios que en esta mañana ponga un hambre en cada una de nosotras. And I pray this morning that God puts a hunger a la vida del in Espíritu. Each one of us, so that we can go back to the life of the Spirit. Para que nos desconectemos de la vida natural de este mundo. So that we can disconnect from this natural life, from this world. Y que la pasión más grande en nuestra vida sea conocerlo a Él primero. And that our greatest passion will be to know Tener Him first. Una vida de comunión, intimidad con el Padre. To have a life of communion and intimacy with the Father. Las batallas más poderosas que usted va a tener victoria serán desde ese lugar de intimidad con el Padre. And the greatest battles in which you will have victory will be from that place with the Father. Quiero compartirles un testimonio. And I want to share a testimony. Y muchas aquí, pastoras, amigas, and many here, pastors, friends, vivieron esa temporada conmigo. They lived that season with me. Hubo un tiempo hace años, there was a time ago, donde de repente yo caí enferma. Where all of a sudden I got sick. Me hicieron de todo tipo de examen médico que usted puede imaginarse. And they did all types of medical exams. Y nada parecía nada. ¿Te acuerdas, profe Leti? And nothing would come up. Yo duré meses enferma. I spent months being sick. En cuestión de 2 semanas había bajado como 15 libras. In 2 weeks I had lost like 15 pounds. Ojalá las bajara ahora, pero no de esa manera. And I wish I would lose those pounds now, but not in that way. Todo lo que usted se pueda imaginar, lo oramos. Everything that you can imagine, we prayed it. Mi padre espiritual me ministró. My spiritual father ministered. Las mujeres Efesios en la oración oraban por mí. The Ephesians in the prayer, they prayed for me. Meses y meses en esta crisis. Months and months in this crisis. Oraba solas. I will pray alone. Mi esposo me liberó. My husband delivered a me. Todo el mundo le pedía oración. I will ask for prayer for everybody. Y yo no veía rompimiento. And I did not see breakthrough. Dios quería enseñarme algo. But God wanted to show me something. Cuando ya no quedaban recursos. When there were no more resources. Ya no quedaba examen que hacer. When there was no more test ya to run. Ya no quedaba más nada que hacer. There was nothing else to do. Me recuerdo un día que fui a mi lugar secreto con el Padre. I remember one day that I went to the secret place with the Father. Yo puedo sentir su presencia. And I can feel His presence. Y lo único que hice, and the only thing I did, fue adorarlo, was to worship Him, fue derramar mi corazón, was to pour my heart out. Ese día no le pedí nada a Él. That day I did not ask anything from Him. Mi cuerpo tenía dolor. My body was in pain. Todo lo que yo comía, everything that I ate, no lo retenía en mi estómago. I couldn't retain it in my stomach. Fue una temporada difícil. It was a difficult season. De angustia. Of anguish. Como quizás muchas de ustedes piensan, ya se terminó, Dios no me oye. And as many of you maybe would have thought, it's already over, God doesn't hear me. Si hay momentos así que estás viviendo ahora por cualquier circunstancia, and if you're living moments like this for whatever reason, no es que Él no te esté escuchando. It's not that He's not hearing you. Sino que Él quiere enseñarte algo. It's that He wants to teach you something. Y ese día que fui a adorarlo, and that day that I went to worship Him, recuerdo que le dije, Señor, no tengo fuerzas. And I remember I told Him, Lord, I have no strength. Haz lo que quieras conmigo. Do whatever you want with me. Yo me rindo. I surrender. Te entrego todo. I give you everything. Ese día abrí mi corazón. That day I opened my heart. Me humillé en su presencia. I humble myself in Lo His presence. Lo adoré con todo el corazón. I worship Him with all of my heart. Y claramente oí su voz. And I clearly heard His voice. Bien claro. Very, very clear. Y Él me dijo estas palabras. And He said these words to me. Hija. Daughter. Quiero que mires y hagas un recuento de toda tu vida. I want you to look back at all your life.
Quiero que me digas en qué momento que tú me has necesitado. I want you to tell me in what moment of your need. Yo no he estado contigo. Have I not been there? Esas fueron sus palabras. Those were his words. Dale un aplauso al Señor, su presencia está. Give a hand clap to the Lord, his presence is here. Yo cuando oí esa voz, and when I heard that voice, y pude ver toda mi vida como una película desde que tenía uso y razón de existir. And I could see my whole life as a movie from the moment I had. Y aquellas palabras me quebrantaron de tal manera. And those words broke me in such a way. Porque no pude encontrar ni un solo momento ni en una sola circunstancia de mi vida. Because I could not find not one moment, not circumstance in my life. Que yo haya pasado. That I had lived through. Que él no haya estado conmigo. That he was not with me. Ese día quebrantó mi corazón. That day my heart was broken. Y ese día yo lo conocí a él. And that day I knew como him. Como el Dios fiel a su pacto. As the faithful God to his covenant. Al otro día ya yo estaba sana. The next day I was already healed. La pregunta para usted en este día es. So the question to you this morning is. Como que él quiere revelarse a ti en este día. How does he want to reveal himself to you today? Como que será que él quiere que tú lo conozcas. How does he want you to know him? Dios me trajo en esta mañana para decirte. And God brought me this morning to tell you. Él quiere darse a conocer en este día a sus hijas. He wants his daughters to know him. Como la fuente de todos los recursos que usted necesite. As the source of all the resources that you need. Ahora tienes que estar abierto tu corazón. So now your heart must be open. Abierta tu mente. Your mind must be open. Para poder recibir lo que él te va a decir en esta mañana. So that you can receive what he's going to tell you this morning. ¿Sabe qué es lo que pasa? You know what happens? Cuando entramos en ese estado de orar. When we go into that stage of prayer, poniendo nuestra fe en el acto de hacerlo y no en nuestro Dios que contesta. When we put our faith in the act of doing and not in the God that answers, la mayor parte de veces usted va a terminar cansada, desgastada de ir a la guerra. And most of the times you're going to end up tired of going to that war. Por eso es que el enemigo ha estado peleando ese lugar de intimidad con el Padre. And that's why the enemy has been fighting that place of intimacy with the el Father. El diablo ha estado detrás de romper relaciones, empezando con nuestra relación con Dios. And the devil has been after breaking relationships, starting with a relationship with God. En ese momento donde usted está cansada, desgastada. And in that moment where you're tired, you're weary. La consecuencia o el resultado es dejar de orar. The consequence or the result is to stop praying. Nunca vamos a poder vencer una batalla. And we're never going to be able to overcome or to conquer a battle. O ir a una guerra sin antes tener una intimidad con el Padre. Or go to a war without first going to intimacy with the Father. ¿Usted pelearía una batalla que usted sabe que la va a perder? Would you fight a battle that you know that you know that you will lose? Por eso es que la palabra dice pelear la buena batalla de la fe. And that's why the word says to fight the good battle of faith. Significa que hay una batalla que no es buena que usted la pelee. So that means that there's a battle that is not good for you to fight. Hay una batalla en sus fuerzas físicas que usted nunca va a poder lograr tener una victoria. And there's a battle in your own physical strength that you will never achieve victory. Hoy Dios te trajo para introducirte a ese lugar de intimidad con el Padre. And God has brought you today to introduce you into that place of intimacy with the Father. Porque es en la intimidad con Dios donde recibimos las armas para luego ir a la guerra. Because it's in the intimacy with God that we receive the weapons to later go to war. Dale un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Hoy vamos a la guerra sin haber tenido intimidad con el Padre. And today we go to war without having intimacy with the Father. Usted está a expensas de perder esa batalla. And you are going to lose that battle. Porque en nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder tener una victoria. Because in our own strength we will never achieve victory.
victory. Por eso es que comencé ministrando lo que el Espíritu de Dios me puso. And that's why I started ministering what the Holy Spirit placed in me. Usted tiene que ir a la guerra desde un lugar de intimidad. Because you have to go to warfare from a place of intimacy. Desde un lugar de descanso, de paz en Dios. Of a place of rest and peace in God. Usted tiene que ir a una guerra sabiendo que ya la victoria él la ganó. And you have to go into a war knowing that he already gave us victory. Si usted sabe que va a hacer guerra contra otro enemigo que no sea el que él derrotó. And if you know that you're going to go into war with another enemy that he has not destroyed, usted mejor no vaya a esa guerra. It's best that you don't go to that war. Usted vaya a la guerra sabiendo. You go to the war knowing. Conociendo. Knowing. El Dios de tu victoria. The God of your victory. El Dios que ya venció esa batalla. The God that already overcame that battle. Si usted pelea esa batalla. And if you fight that battle. Usted no está segura de que ya fue ganada. And you're not sure that it was already won. Usted mejor no la pelee. It's best for you not to fight it. Pero si usted conoce al Dios de que te dio la victoria. But if you know the God that gave you si the victory. Si ya usted estuvo en ese lugar de intimidad. If you were already in that place of intimacy. Si en ese lugar ya él te entregó esa palabra rema con la cual tú vas a hacer guerra. And if in that place he already gave you that rema word from which you're going to do war. Ese día yo salí de mi lugar de intimidad. That day I left my place of intimacy. Lista para derrotar al diablo. Ready to destroy the enemy. Pero ni siquiera tuve que hacerlo, ya estaba derrotado. But I didn't even have to do it because he was already beaten. Porque en el momento que conoces al Señor tu Dios, because in the moment that you know the Lord your God, y él se te revela como quien él es en alguna faceta, and he reveals himself the way he is in any faith, esa batalla está asegurada la victoria. That battle has been secured victory. Él es el Dios que te libró ayer. He is the God that delivered you es yesterday. Es el Dios que te ha traído hasta hoy. He is the God that has brought you to here el today. El Dios que dice no he terminado contigo. The God that is telling you I have not finished si with todavía you. Todavía estás viendo algo que no es lo que él te dijo. And if you're still seeing something that is not what he told you. Significa que aquello aún está en proceso. It means that that is still in process. Para de hablarle a tu esposo tus propias palabras. Stop speaking to your husband your own words. Vete a la intimidad con el Padre. Go to intimacy with the Father. Y ahí donde ya la batalla fue ganada. And there where the battle was already won. Él te va a mostrar contra qué espíritus estás peleando. He is going to show you against what spirits you're fighting. En el momento que él desate esa palabra. Abuse that he has a child. Vas a poder orar no contra él. You're going to be able to pray not against sino contra him, el espíritu que lo ha controlado de toda la vida. But against the spirit that has controlled him all his life. Yo no sé cuántas de ustedes han tenido hijos. And I don't know how many of you have had children. Me recuerdo cuando mi hija mayor estaba en esa edad difícil de adolescencia. And I remember when my oldest was in that difficult age of adolescence. Donde todos pasan ese proceso. Where all go through that process. Y aunque ella sabe que esto es rojo. And even though she knows that this is red. Ellos dicen que es amarillo. They say that it's yellow. Y aquello no tenía yo manera de poder orar o persuadirla. And I have no way of praying or persuading her. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien. And I don't know if God's talking to someone. ¿Cuántas están luchando con amistades de sus hijos que no son de Dios? And how many are battling against friendships that your children have that are not of Recuerdo God? Recuerdo un día que estoy orando. And I remember one day that I was praying. Y el Señor me dijo, no le hables más de esa otra muchacha. And God told me, do not speak to her about that girl anymore. Yo me voy a encargar. I'm going to take care of it. Solamente me dio instrucciones ese día. He gave me instructions that day. Me dijo, coge aceite y ve y unge su cama y su cuarto. He told me, take oil and anoint her bed and her room. Es que cuando tú conoces a Dios y oyes su voz. It's that when you know God and you hear his voice. A veces lo complicamos de tal manera. Sometimes we complicate things. Pero él tiene una mejor manera de hacerlo que nosotros. But he has a better way of doing it. Pero si usted está ansiosa, preocupada, estresada, no va a oír la voz de Dios. But if you're anxious and stressed out and worried, you're not going to hear the voice of God. Esa palabra está
quietos y conocer que yo soy Dios. That word that says be still and know that I am God. Eso significa, por favor, hija, hazte a un lado y déjame a mí hacerlo por ti. That means daughter, please stand to the side and let me do it. Y ese día yo tuve una paz que nunca antes había tenido. And that day I had a peace that I had never had before. Y yo fui, cogí aceite. And I went and I took oil. Convencida de que ya estaba peleada y ganada esa batalla. Convinced that it was already fought and won the battle. Porque en la intimidad me dio el arma que yo necesitaba. Because in intimacy he gave me the weapon that I needed. Y fui, ungí su cama. And I went and I anointed her bed. Y una de las cosas que quiero enseñarles en este día. And one of the things that I want to teach you on this day. Por lo menos a mí es una de las estrategias que Dios me ha dado para orar. And at least this is one of the strategies that God has given me to pray. Para orar y ser efectiva. To pray and be effective. ¿Cuántas de ustedes se han visto orando de esta manera? How many of you have seen yourself praying this way? Señor, y cambia mi esposo. Oh, Father, change my husband. Señor, mira que me habla palabras de que me abusan. Oh, see that they are abusing me. Que no reconoce lo que hay de ti en mí. That he doesn't recognize what's in me of you. Que mira que es un hombre que no te ama, es inconverso. Oh, he's a man that doesn't love you. Que mira que tiene vicios. Oh, he has addictions. Esa no es la manera de orar. Por lo menos a mí me enseñó Dios de otra manera. That's not the way to pray. At least God showed me a different way. Cuando usted se pare a orar por su esposo. And when you stand up and pray for your husband. Usted se para delante de la presencia del Padre. And you stand before the presence of the Father. Como una hija de Dios. As a daughter of God. Con herencias y derechos. With an inheritance y con and with privilegios. Rights. And with privileges. Sabiendo que lo que tú pidas él te lo dará conforme a su voluntad. Knowing that what you ask he will give it according to his will. Y no ores más lo que estás viendo. And don't pray anymore what you're seeing. Ora y declara aquello que va a hacer. And pray and declare that that is going to be. And that day you stand. Ese día tú te paras. And that day you stand. Y comienzas a declarar. And you start to declare. Señor, mi esposo es un hombre de Dios. Father, my God, my husband is a man of God. Es un hombre temeroso de la palabra. It's a man that fears the word. Es un hombre conforme al corazón de Dios. It's a man according to your heart. Oh, es un hombre que tú lo usarás poderosamente. It's a man that he will be used mighty. Para dar una herencia a nuestros hijos y nuestras generaciones. To give an inheritance to our children and our generations. Yo declaro que es un hombre de fe. Oh, I declare that he's a man of faith. Yo lo declaro consagrado en santidad al Padre Celestial. And I declare that he's consecrated in holiness to the Father. Y usted para de declarar lo que el diablo está diciendo. And you stop declaring what the devil is saying. Pero si usted no tiene una intimidad con Dios. But if you don't have an intimacy with God. ¿Con qué armas usted va a orar y a with pelear? With what weapons are you going to fight and you're going to war? Y me recuerdo aquel día. And I remember that day. Que voy y unjo todo el cuarto, la cama de mis hijas. That I went and I anoint her bed and her room. Y comienzo a declarar. And I started to declare. Ese día el Señor me dijo, era bien pequeña ella. That day God told me she was very small. Voy a acelerar el proceso de madurez y crecimiento espiritual de tus hijas. I am going to accelerate the process of growth and maturity in your daughters. Y cuando unja su cuarto, and when you anoint their rooms, lo que va a provocar en ellas, what's going to provoke in them, es que sus ojos en el espíritu van a ser abiertos para discernir el bien y el mal. Is that their eyes are going to be open in the spirit to discern good and evil. Nunca más tuve que orar contra ese espíritu de rebelión. I never again had to pray against the spirit of rebellion. Dale un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Nosotros vamos a la guerra. We go to the war con las armas que se nos son entregadas en intimidad. With the weapons that are given to us in intimacy. Por eso es que Dios antes de darnos poder nos pide relación. And that's why before God gives us power he asks for a relationship. ¿Sabe por qué? Porque el poder sin una relación íntima es pervertido. Because the power without an intimate relationship it's perverted. Se lo pruebo por la palabra. And I'm going to show it to you in the word. Cuando usted lee Mateo capítulo 7. And when you read Matthew chapter 7. Dice que en aquel día muchos le llamarán Señor, Señor.
And it says that on that day many will call him Lord, Lord. Ahí lea Mateo capítulo 7, usted luego lo lee. And you read it later on, chapter 7. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. It says not everybody that calls me Lord, Lord will enter into the kingdom of heaven. Y dice que ellos le dijeron, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios. And they said, but Lord, in your name we casted out demons. Si en tu nombre sanamos los enfermos. In your name we healed the sick. Dice en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. And it says, and then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Yo no sé si la iglesia está entendiendo en esta mañana. And I don't know if you understand this morning. Antes de él darte poder para ganar esa batalla. Before he gives you power to win that battle. Él quiere asegurarse de que tu corazón le pertenece a él. He wants to make sure that your heart belongs to him. Él quiere asegurarse. He wants to make sure. De que toda tu fe y tu confianza está puesta en él. That all of your faith and your trust is in him. Él quiere asegurarse de que no hay otra prioridad en tu vida más que conocerle a él. And he wants to make sure there is no other priority in your life but to know him first. ¿Sabes por qué? Porque hoy él va a suplir tu necesidad. You know why? Because today he's going to meet your need. Pero mañana habrá otra necesidad que suplir. But tomorrow there will be another need to supply. Pero aquello que nos califica aún para ir al cielo es conocer a Dios. But that qualifies us even to go to heaven is to know God. Juan 17:3. And John 17:3. Y esta es la vida eterna. And this is eternal life. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. That they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Hoy él va a hacer muchos milagros. And today he's going to do many miracles. Sanidades. Healings. El corazón de él es suplir tu necesidad. His heart is to meet your need. Pero antes de hacerlo él quiere asegurarse. But before he does that he wants to make sure. De que el día en que llegues delante de él, that the day that you come before him, él pueda reconocerte, that he can recognize you, y tú reconocerlo a él, and you recognize him. Si usted no lo conoce, if you don't know him, usted va a vivir de fracaso en fracaso, you will live from failure to failure, de necesidad en necesidad, from need to need. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo. And I don't know if the church is understanding me. Él hoy quiere revelarse a nosotros. Today he wants to reveal himself to us. Y eso tiene que ser a través de esa comunión y relación íntima. And that has to be through that intimacy, that communion. Él quiere revelarse en esta mañana a muchas. He wants to reveal himself to many. Como el Dios que restaura. As the God that restores. Como el Dios que sana, que libera. As the God that heals, that delivers. Como el Dios protector, proveedor. As the God that protects and provides. Él quiere hoy que le conozcas como tu única fuente. He wants you to know him today as your only source.